más de lo crees. Ya, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, sí, ya está bien, ya. Bien, en este momento estamos acá en el penal de Milagro, lo que pueden ver, un motín de los presos, en el cual se ha originado, pues, ahí en este momento una información, nos dicen que hay 7 fallecidos, otros que se han escapado, no sabemos, porque no hay ninguna información oficial, como podemos ver, y nosotros vamos a estar aquí en el mismo lugar de los hechos para informarles todo lo que está aconteciendo esta tarde aquí en el penal del Milagro. Justamente acá vemos unas familiares exaltados, poniendo de manifiesto toda su cólera, su ira por este momento difícil que está viviendo acá en el penal del Milagro. ¿No? Acá estamos todos, prensa también especializada de tu tío, y nosotros aquí cumpliendo con nuestra información informativa. Forado. Y indudablemente que el personal del INPE, que también ha actuado con prudencia, ha tenido que intervenir en el pabellón 5. O sea, ¿querían escapar? ¿Por qué el forado? De máxima seguridad. ¿Por qué el forado? ¿Querían escapar? O Han querido lograr lo que llaman la tierra de nadie, el canchón, y por ahí escapar. Pero yo les pido mayor información, le va a dar ya el general Dávil, el coronel, Lucas Núñez y el coronel Dávila. Yo lo que quiero es llamar a la tranquilidad de los familiares. Uh-huh. Que hay heridos, eso no lo podemos ocultar, no lo podemos negar. Ha sido la agresión entre ellos mismos y también con el enfrentamiento con el INPE para controlar la situación. Esta situación está controlada. Se descartan los muertos porque era el temor de la familia. Se descarta, han llevado, claro, 3 heridos al hospital, no sé si al Belén, al regional. Seguramente que están ya siendo tratados, no sabemos en qué situación están, pero todo está controlado. Que hay heridos, no podemos negarlo. No, por parte del INPE han habido golpeados, por parte de la policía, ningún efectivo está herido. Y vuelvo a incidir, llamo a la calma porque esto debe ya está controlado y los familiares deben tener la tranquilidad del caso. Acá no ha habido ningún abuso, eso queda descartado totalmente. Se ha tratado a las personas como debería tratarse y ha tenido que actuar la policía y el INPE como debe actuar en estas situaciones para controlar esta situación. Pero no ha venido fiscalía, ¿verdad? No ha venido fiscalía, ¿verdad? No ha venido fiscalía, solamente estamos la prefectura y la Policía Nacional. Muchas gracias. ¿Y de qué pabellones son los heridos? Carlos, no sé, son blindados. Pasa, pasa. A diligencias, Tío, váyame, botón. ¿Quieren el nombre del que va a salir a la casa? ¡Puta madre! Buenas tardes, silencio. Por favor, ya es para darle tranquilidad. Yo lo comprendo. Ya todo ya está controlado. Los internos ya están en su pabellón. Ya. Solamente hay 3 heridos que han sido trasladados al hospital regional.
Rodríguez León, Jason, Fernández Antagori, Marino y García Meléndez Juan. Ya están en el hospital regional. Ya todo está controlado, no hay ningún problema.